Banco frente a cooperativa de crédito. Voy a mostrarles la diferencia entre ambos. Un banco suele ser una institución con ánimo de lucro. Una cooperativa de crédito suele ser una institución sin ánimo de lucro. En un banco, cualquiera puede abrir una cuenta siempre que tenga dinero. Una cooperativa de crédito suele tener requisitos para ser socio. Un banco suele tener una serie de normas que todo el mundo debe cumplir y de las que no se libran. Una cooperativa de crédito se basa más en las relaciones y es más probable que te concedan créditos o financiación con una puntuación crediticia más baja. Asegúrense de abrir cuentas en ambas. Comentario libre abajo para más consejos de crédito.